La voz de la naturaleza nos llama desde el bioparque La Rocha. La gran familia crece y nosotros no podemos dejar de conocerles. Llevamos abierto desde el 16 de marzo del 19, y llevamos ahora, hemos hecho los 3 años. Ya contamos con unas 155 especies diferentes. Hemos traído nuevas especies, como por ejemplo estas de aquí. Estos son maras o liebres de la Patagonia. Estas son procedentes de Sudamérica. Dani, otra familia nueva del bioparque es los gamos, ¿no? Sí, estos los trajimos hace ya un par de meses. Estos vienen del zoo de Benidorm. Están castrados, por eso la cuerna se les deforma al castrarlos. Estos canguros son la novedad y acaban de llegar prácticamente, son jovencitos y son muy asustadizos, muy reservados. Vinieron la semana pasada, teníamos 2 machos y hemos traído hembras para que estén más en compañía y puedan estar juntos. Hemos traído también capibaras, vienen del zoo de Overlund, de Holanda. Aquí conviven con la alpaca. Son roedores, al igual que las maras, comen verduras, pienso de roedor. Aquí en el parque velamos por el bienestar animal, contamos con profesionales, tenemos ahora mismo 3 veterinarios que vienen cuando nos hacen falta y sobre todo para los análisis anuales de sangre, vacunaciones. Isa, ¿de dónde venís vosotras? Porque veo que os lo estáis pasando fenomenal. Sí, pues venimos de Abengibre, un centro de personas con discapacidad intelectual grave. Ya estuvimos hace tiempo y se lo pasaron muy bien y bueno, pues queríamos repetir un poquito. Nos lo estamos pasando muy bien, ¿sabes? Que me está gustando mucho esto por aquí. Hemos almorzado muy bien. Y los más curiosos, los suricatos, una de las estrellas de la temporada. El famoso Timón del Rey León. Nada, a los niños les encanta, pero a todos. ¿Les recuerda a Timón y Pumba? Sí, son animales muy graciosos y como puedes ver son muy curiosos. Están observándolo todo y siempre el montículo de piedra tiene que estar que ellos vean más allá de su recinto. Los niños están emocionadísimos, ¿no? Ahora que pueden volver a los parques. Sí, ahora que ya ha pasado todo el tema del virus y tal y pueden volver a hacer actividades extraescolares, se les ve muy emocionados, muy cariñosos con los animales y veo que se lo están pasando muy bien. Y el color en este bioparque lo ponen los guacamayos. Los guacamayos ahora es el animal estrella. ¿Cómo se están adaptando al parque? Mejor de lo que me esperaba, porque son animales tropicales, tienen su instalación de calor dentro y no se meten. O sea, frío no tienen ninguno. Somos el único referente de la provincia de Albacete y queremos seguir creciendo y por ello pues animamos a toda la gente que nos visite.